Tienes que ver esto. ¿Angela y yo casados? No tiene ningún sentido. Thank you.
¿Oyes eso? Lo oigo. Tiene que ser la niña. Hay que buscarla. Está aquí. Espera. Apisonadora, cuidado con el puto vinilo. Andrew, ¿pero qué haces? Él sabe que se lo habría confesado todo al juez. Espera. ¿Va a protegerme? Por favor. Esto no puede ser, ni hablar. Os aseguro a todos los presentes que vamos a liberar a este pueblo del diablo. Little Hope prevalecerá por la gracia de Dios. Os doy mi palabra. Este tribunal se ha constituido apresuradamente por una buena razón. Si hemos de extirpar de una vez la raíz del mal que infesta Little Hope, debemos actuar hoy mismo. Yo te acuso, Mary, de brujería. ¿Qué dice, reverendo? Las pruebas que he descubierto en mi investigación son incuestionables. Mary hace uso de la muñeca para invocar al diablo. La niña nos ha engañado escondida tras un velo de inocencia. Esta muñeca sirvió equivocadamente para condenar a Tabitha. Pero siempre ha pertenecido a Mary y solo a ella. Y ella se mantuvo en silencio, permitiendo que personas próximas fueran ejecutadas. ¡Eso no es verdad! ¡Miente! ¡Ahora esta niña infecta! ¡Esta criatura de Satán osa acusarme a mí, a un hombre de Dios, de pecar! Pase lo que pase, no te tragues su historia de la niñita. Aunque sea una niña, hay algo perverso en ella. Es malvada. Jamás desea ningún mal al pueblo, ni a sus gentes. No va a ayudarme. ¿Y qué hago? Si pudiera detener esto, lo haría, pero... Y en este momento de gran necesidad, no sé esta niña maldita vuelve a pedir ayuda al diablo. Espera. Pido clemencia al tribunal. Guíeme, por favor. Necesito su consejo. Sin duda, aquí pasa algo terrible. En este mismo lugar. Es evidente que algo aflige a Little Hope. La oscuridad se ha apoderado del pueblo. Todos los hombres y mujeres aquí presentes saben que el diablo está entre nosotros. El propósito de este tribunal es erradicarlo, no entregarse a él. No podemos perder más tiempo. Escucha lo que te dice. Es a Mary a quien debes acusar. ¿Qué decisión tomo? Si me equivoco, condeno a una inocente. Creo que la única solución es destruir esa maldita muñeca. Destrúyela y hay que deshacerse de la muñeca. Puede que todo acabe. Es la causante del mal de Mary, la que la tiene esclavizada. Destruid esta muñeca y el diablo saldrá de Mary. Ella volverá a ser una niña inocente. Reverendo, queme la muñeca. ¡Destrúyala! No nos precipitemos. La niña debe pagar las consecuencias de sus actos. No permito que se cuestione mi autoridad. Haga lo que digo. Has hecho lo que has podido. Pase lo que pase, no tienes la culpa. ¿Entonces ya está? La he fastidiado bien. La niña era inocente. Has hecho lo mejor. No tenías modo de saber qué iba a pasar. Vámonos de aquí.
¿Qué pasa? ¿Estás bien? Esa niña ya no nos fastidiará más. Se ha acabado.